Principado está con nosotros el maestro Miguel Ángel Moreno. ¡Bravo! Recibimos formalmente con un aplauso. Pero vamos a repasar parte de lo que nos dejó preparado la producción en este sentido. Nació en Vera, provincia de Santa Fe, obviamente. Región de quebrachales y montes enmarañados. Paisaje que pobló su infancia, nos dice el escrito. Es creador de éxitos como Cantor de Oficio, Homenaje a la Vida, Requiem para un Niño Ilustrador, Por Este Amor Sin Tiempo, Zamba Gris, El Moncholito Ramón, Entrerriana por Demás, Orgullo Santafesino, Lo Llamaban Moneda, Lo Que Sos Mi Chamamé. Bueno, y una serie de éxitos que supongo que viene bastante largo, pero no queremos dejarlo ajeno a la consigna de hoy al maestro Miguel Ángel Morelli, a quien ya saludamos formalmente. Buenas tardes. ¿Qué caracteriza Santa Fe, maestro? Su gente, algunos lugares públicos como la Plaza Pueyrredón, el Palomar, el Parque Garay, el Puente Colgante, la Costanera, Guadalupe, tiene lugares muy lindos, Santa Fe, muy bonitos. Lo que pasa que en la vorágine en que se vive hoy por hoy, es difícil tomar distancia y verlo. Claro, uno o si lo ve, lo mira con los ojos del sentido de la vista y no nos detenemos muchas veces a mirarlo con los ojos del alma. Bueno, pero para eso están los artistas. A mí este tema me lo sugirió al último tema, no a Orgullo Santafesino, sí, sino a Qué Linda es Santa Fe. Una sugerencia de Jorge Genfue, que me dijo: Miguel, le has cantado cosas tan lindas al país, al hombre, a la provincia, al río, a lo costumbrista, al paisaje, pero nunca hiciste una canción urbana a la Santa Fe del asfalto, de las plazas, de los parques, del Hospital Cuyen, de las sirenas, de las ambulancias, que no las escuchás en las islas, por ejemplo. Y es algo muy típico. Y me toreó diciéndome: fíjate que Rosario tiene una canción. Una canción a Rosario hecha por Lalo de los Santos, claro, que es muy bonita. Te tocó el orgullo. Y claro, sí, me chució, digamos, como se vulgarmente. Y rápidamente Me puse a crear esa canción que está en mi último disco, que se llama Qué Linda es Santa Fe, y refiere específicamente a la ciudad de Santa Fe, que es la que hoy se homenajea en los 444 años de su fundación. Claro. No es a la provincia esta vez, sino es a la ciudad que se homenajea en el día de hoy, ¿no? Y bueno, así nacen las cosas, de verla, de valorarla. Tiene sus problemas, como todas las ciudades. Alguno mencionó por ahí algunos inconvenientes, sí, en el tránsito y todo ese tipo de cosas, pero a veces son hasta consecuencia del propio progreso, digamos. Aumentó el parque automotor, por ejemplo, entonces ahora son 200 autos por minuto en cualquier calle, y bueno, y no hay, las calles son angostas. No sé si está preparada la ciudad para semejante movimiento, pero bueno, pero sigue creciendo Santa Fe, sigue estando linda, y al igual que la provincia, la ciudad también es invencible. ¿Cuándo llegaste a Santa Fe, Miguel? Tenía 10 años más o menos, cuando me vine del norte. Yo nací en Vera, y por razones del trabajo de mi padre nos fuimos más al monte, 3 leguas más al norte, son 15 kilómetros, a Santa Felicia, donde luego estuvieron los Pumas. Y papá era secretario de 3 escuelas hogares que había ahí, en Santa Felicia. Y cuando eso cerró, ellos se vinieron para Santa Fe. Yo me quedé terminando el 4º grado en la escuela San Juan Bautista de Vera. ¿Te quedaste solo? Me quedé con mi abuela. Ajá. Me quedé con mi abuela. Y bueno, de allí también me vine a Santa Fe. Tuvimos un año y pico acá, después nos trasladamos a Santo Tomé, donde papá había construido la casa. Y bueno, después me vine a vivir a Santa Fe en el año 98. O sea que soy un poco verense, un poco santotomecino y otro poco santafesino, pero aprendí a querer mucho a esta ciudad. Estamos hablando con Miguel Ángel Morelli, Charlie, porque bueno, es un símbolo santafesino y queríamos rescatar un símbolo, obviamente, de la ciudad y de Santa Fe en este día. Sin duda, y viste que se dice Santa Fe la cordial, ¿no? Y lo primero que manifiesta el maestro es la gente, ¿no? Y hay muchas cosas que van cambiando
a lo largo de generaciones, viste, de estilos de vida, la gente va cambiando, pero uno por ahí que está en el mundo del deporte, o mejor el espectáculo, nota que eso es como que, por eso suerte, no ha cambiado. No se ha la perdido. Gente que viene afuera nota, un poco yo lo recién decía Marito, el tema de las peñas. Peñas puede haber en un montón de lados, digo, sí. Pero por lo que sea, pero acá automáticamente el santafesino, sí. Cuando llega alguien que lo invita a tomar el liso, claro. Porque a cualquier sí, hora, sí, no hay horario sí. Para el liso, viste que vos lo encontrás en esta época, las esta mesas, temporada. Las mesas de amigos charlando en los bares, y eso es muy santafesino, muy, muy de nosotros. Todo se resuelve, y tiene que ser una mesa, viste, no puede haber, viste, en el banco una plaza. Y está muy bien lo que apuntaste, porque en estos tiempos de alguna preocupante inseguridad, por ejemplo, no se ha perdido ese... Se mantenga ese espacio público. Y la cordialidad que a la que él refiere. Está muy bien tu acotación, porque realmente el santafesino es cordial. Es afable, es hospitalario. Es un gran anfitrión para el forastero, digamos. Miguel, ¿cuál fue la canción que te salió más rápido y que vos hayas dicho en algún momento, no, capaz que no tenga tanta incidencia en el público, pero de repente te diste cuenta que se transformó en un himno? Y varias, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Las que tuvieron más éxito a nivel nacional o internacional fueron las que me salieron más rápido. Las que compuse en menor tiempo, tuve que corregir muy pocas cosas, ya sea en la letra o en la música, me refiero a Cantor de Oficio, a Homenaje a la Vida, al Requiem para un Niño Ilustrador, que fue un chico que adoré y quise como un hijo y lamentablemente se fue, por eso le hice la canción. Y en fin, y por Este Amor Sin Tiempo, también otro tema que compuse rápido. Más Los Abuelos Rosa y Juan, que tiene, pero ¿sabes qué tiene ese tema de importante? Que cómo es la inspiración, cómo es el lo que podríamos llamar el don de la creación, ¿no? Yo estaba sentado en, ¿puedo mencionar el sí, lugar? Claro, por supuesto. Estaba sentado en el Baviera de la Costanera un mediodía. Otro lugar emblemático de Santa Fe. Claro, cerca del mediodía. Yo iba muy seguido por los grandes ventanales. A mí me apasionan esos bares con grandes ventanales a la calle, porque es un modo de mirar la vida y que la vida te entregue lo son que... Son inspiradores los bares. Claro. Son inspiradores los bares. Pero ese día yo no estaba para nada en mi condición de creador, de cantor. Fui a leer el diario y a tomar un café, nada más. Las musas estaban... Sentadas con vos ahí. En otro planeta. Adormecidas en ese momento. Sí, no, nada que ver. Y vos sabés que... miro así para la calle y veo venir una pareja de ancianos tomados de la mano como dos adolescentes enamorados, ¿no? Y me apasionó, me impactó muchísimo esa vivencia... natural y momentánea, porque fue un paso fugaz, pero me emocionó. Dije, cómo hay gente que a lo mejor se conoció de chico, se conocieron de pibe, fueron a la escuela juntos, se casaron, tuvieron hijos, tuvieron nietos. Ahí estamos escuchando. Ahí le pedí al mozo una virome y en una servilleta del bar compuse Los Abuelos Rosa y Juan. En un momento en el que... Que no sabemos si son Rosa y Juan. Digamos. Ah, no importa. Como claro, como, obvio. Le puse Rosa y Juan simplemente porque son dos nombres comunes, como le puse el Moncholito Ramón y la Mojarra Palmira, claro. Porque son dos pececitos característicos de nuestro río, de nuestro Paraná. Y, o sea, no tiene importancia los nombres, son dos abuelos de cualquiera. Pero... qué sé yo, aquellos que no lo pudimos vivir, es tan lindo creer en que puede haber un amor eternizado desde la infancia hasta la muerte, ¿no? Y bueno, esa es la idea de Los Abuelos Rosa y Juan, la idea de un amor eterno que se repite luego por igual en los nietos. Mario, yo quiero, a mí esta canción me produce una emoción increíble. Es más, yo creo que Rosa Flores existió y existe realmente. Yo los invito a todos que puedan escuchar esta canción, que la disfruten y la entiendan, no es muy difícil de entender, digo, pero que la disfruten por sobre todas las cosas. Y yo quiero preguntarle al maestro, porque uno que creció aprendiendo las canciones de él, que nos enseñaba la señorita de música, sí, por ejemplo, tal cual, tenés razón. La Mojarra Palmira y el Moncholito Ramón, en realidad el Moncholito Ramón, el título de la canción,
Yo digo, ¿cómo es que esto no se dejó de enseñar? ¿Dónde quedó esa buena costumbre? ¿En qué momento de la historia fue apartada? Porque yo el otro día en la radio, hablando con chicos de 20 años, que son mis compañeros hoy de radio, y ellos no conocían la historia del moncholito, Moncholito Ramón. Digo, qué sacrilegio no conocer que las escuelas nos sigan enseñando este tipo de música tan nuestra, tan santafesina. ¿Qué opinión tiene usted, maestro, al respecto? Bueno, es decir, no soy yo el que decide qué va y qué no va en una currícula educativa, ¿no? Pero pienso como vos que tendría que figurar ese tema, seguir figurando como algún tiempo figuró, no tanto porque sea una obra mía, no eso puede ser de cualquiera la cosa. Lo que tiene ese tema, como los pocos que yo hice para niños, es el mensaje que deja, la moraleja, porque sí. ¿Qué quise decirle a los chicos? Les quise decir que la gente no es linda por una cara, por una ropa, por bienes materiales. La gente es linda por su capacidad de ser solidaria y por su capacidad de amar. ¿Usted cree que es una canción para chicos? Bueno, ojalá les sirva a los grandes también, pero no te olvides que algunos grandes felizmente tienen alma de niño también. Sí, a veces, maestro, no es tanto porque uno siempre apunta a los chicos y a veces hay que hacer la mea culpa, que es el mayor el que traslada también, si uno claro. Espera que por ahí sea en la escuela misma, y a veces uno mismo tiene que a veces... Empieza por otro lado probablemente. Claro, empieza porque uno espera que en la escuela le digan o le enseñen, que coincido con vos, todos nosotros una generación, más o menos de la misma edad hemos crecido, ¿no? La Mujerrita Palmira, el Moncholito, claro. Ya está, nadie preguntaba por qué, era ya estaba como, algo impuesto, ¿no? Que, estaba instaurado, sí. Que estaba. Sí, y digo, sí. En este cambio por ahí generacional, lo que pasa es que yo le quería preguntar, así como Santa Fe decimos que es Santa Fe la cordial, al santafesino, ¿le cuesta hacer, a ver, algo que sea propio, como enaltecerlo, estar orgulloso? Viste que te vas a Córdoba o mismo Rosario, es como que ellos toman de algo... Tiene un sentido de pertenencia mayor. ¿Distinto quizás al santafesino, o lo tenía y por ahí es como que se va perdiendo? ¿Cómo lo ve usted, a lo largo del tiempo? No lo procesé a eso demasiado, pero yo creo que hay un orgullo de santafesino en el santafesino. No sé si lo expresa con la precisión... que lo hacen otros, que incluso tienen tonada, tienen cosas muy puntuales para destacar, pero quiero creer que también tenemos sentido de pertenencia, nada más que... Claro, a nivel de expresión a lo mejor es distinto, creo que la palabra me parece, claro. Por ahí uno tiene lo suyo... Seguro. Pero por ahí no es tan excesivo, sí, a lo mejor. Exactamente, como exactamente. No se exterioriza con la facilidad que lo exteriorizan otros de claro. Otras provincias, ¿no? Uh-huh. Como el cordobés, con algunas palabras puntuales, que por ahí, irrepetibles, pero que sea nosotros. Claro. O lugares geográficos, porque cordobés, siempre decimos, pobre cordobés, pero siempre decimos, ¿no? Cuando va, es el zapato, sí, y demás. Claro. Y es una piedra. Pero y acá empezaron el programa hoy con eso de que a la galletita se le dice masita. Claro. Eso debe ser nuestro. Algo santafesino. Es una marca, claro. Es un sello, sí. Miguel, ¿qué le diría a un artista que quizás está en duda de comenzar o no comenzar con su carrera artística? ¿Algún consejo que se le pueda dar? Y bueno, el principal... Recién hablábamos de mirar la realidad desde otro punto de vista. Claro. El principal es que ame lo que hace. O sea, lo que no está hecho con amor no tiene un destino de éxito. Si no se siente, no anda. No. Por eso incluso hay canciones, la misma canción cantada por dos o tres intérpretes, la de uno te llega y te emociona y hasta podés llegar a lagrimear. Y hay otras que simplemente te llegan técnicamente bien ejecutadas. Claro. Pero no te producen la más mínima emoción. Eso es porque uno la está interpretando con sentimiento y con amor, y el otro simplemente la está repitiendo. O no desnuda su alma en esa exteriorización de una creación musical. A mí me pasa algo, yo no consigo una canción del maestro Miguel Ángel Morel interpretada por otro que no sea Miguel Ángel Morel. Gracias. Creo que son canciones que solamente le quedan bien al maestro. Será que uno quizá en este sentido carece de... Soy un fanático del de ahora, del trabajo de este terrible autor santafesino,
es realmente que para mí hoy yo siento un orgullo bárbaro de que esté acá, realmente que es la primera vez que tenemos la, que yo tengo la chance de charlar con usted, maestro. Quería decírselo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por esas palabras. Son importantes para mí porque no dejan de ser un estímulo para seguir. Somos frágiles los artistas, los creadores, y siempre necesitamos esa palmada en la espalda que te ayude a seguir. Y a veces cuando ve, por ejemplo, están los chicos de Setúbal, también otra generación que también tienen por ahí esa... A ver, esa idea de la creación o de hacer temas que referido a Santa Fe, que por ahí es otra vivencia a lo mejor de aquellas épocas cuando usted tenía la edad de ellos, digo, pero ¿qué le significa, digo, eso? Imagino que también debe ser algo reconfortante ver que cambia la generación y tienen esa idea, ¿no? Exactamente. De poder cantarle a lo suyo, ¿no? Es bueno cosechar, digamos, cosas lindas de la cultura popular y ver que, no obstante que se cosechó, el campo sigue sembrado y que sigue dando frutos. Y esa gente joven, como Setúbal, con el cual tuve el honor de acompañarlos, ellos grabaron un tema mío, justamente el Moncholito Ramón, uh-huh. Y en el disco lo canté con ellos también. Es una gente que te deja tranquilo respecto del futuro, porque hacen las cosas bien, porque tienen cualidades y porque sé que aman lo que hacen, que es lo más importante. ¿Se refleja por ahí en ello cuando, digo, es lindo, digo, cuando ve por ahí otra generación y ve esa expectativa, esas ganas? Y sí, porque yo fui, cuando era usted. Yo fui igual. Yo fui igual. Fíjate que el 9 de ahora, en la próxima edición del Festival Paso del Salado de Santo Tomé, se cumplen creo que los 50 años del festival. Y yo fui el primer ganador de ese festival. Y entonces me pregunté, pero hace 50 años. ¿En qué momento pasó todo esto? Claro, ¿cuándo fue? Y bueno, emociona mucho y son cosas que, qué sé yo, uno después con el tiempo se puede ir de esta vida tranquilo, porque algo al parecer... Al legado sumó. Algo se ha sembrado, algo se hizo por el bien de los demás. Porque en definitiva, ¿qué es una canción o cualquier expresión del arte? La prestación de un servicio a la gente. Y es una forma de trascender también. En cuanto a la canción, somos una especie de embajadores del alma de la gente. Por esas razones que tenemos que ser muy responsables cuando escribimos una canción y la componemos y la grabamos, sobre todo, porque no hay que grabar letrillas ni hay que grabar simples ritmos para la palmita y el baile. Hay que dejar mensajes de vida en una canción, porque en esa medida el pensamiento, los sentidos y el buen gusto se elevan, crecen. El hombre está agobiado por un montón de realidades hoy por hoy, y es bueno reconfortarle el alma de vez en cuando, porque un médico te puede curar el cuerpo, pero al alma solamente un artista. Vuelvo. Voy a permitirme no mirar a esta cámara, pero para mirarlo a él. Hay una cuestión también muy particular que yo no la conocía, esta parte de la historia. Bueno, Requiem para un niño ilustrador, una historia de un niño que es geobrídica, que lamentablemente partió por una dolencia que él tenía, que era el niño que venía, cruzaba la isla, canoa, venía, lustraba los zapatos, en este caso... En los tribunales. Yo trabajaba en tribunales en estos tiempos. Resulta ser, yo me entero hace poco en el recital de Coti, en el Teatro Municipal, que este niño era pariente de Coti Hernández. Primo. Primo, exactamente. Primo. Y Coti termina cantando esta canción, con el maestro, se termina emocionando también. Sí, yo no conocía esa parte de la historia, de que fue primo este niño ilustrador, claro, de Coti Hernández. Coti hasta los 14 años vivió en la isla Cruzella, que es donde vivía este chiquito, ajá, que tenía una patología cardiovascular que le impedía jugar con los chicos de la calle. Y entonces tenía una pureza absoluta, no conocía el significado de la más elemental mala palabra, por ejemplo. Era todo ternura, necesitado de la ternura que le dábamos. Lo llevábamos a casa a comer, lo sacábamos a pasear a los parques algún domingo con la que era mi novia en esos tiempos. Mis otros compañeros de oficina también hacían lo mismo, lo adorábamos a ese chico. Y cuando se murió, y no me alcanzó ni con llorar, ni con rezar, ni con comentarlo. ¿Cuánto tiempo después nace la historia? Tuve que escribir, ¿eh? ¿Cuánto tiempo después de la muerte del niño nace? ¿Automáticamente?
Yo te diría que sí, no lo puedo medir en tiempo porque pasaron muchos años. Yo lo que sé es que de algún modo no dejé que se muriera y quedara eternizado en esa canción, porque rara vez me puedo bajar de un escenario en que no la tenga en el repertorio sin que la gente me la pida. Claro. Entonces, la tengo que hacer. Entonces, eso quiere decir que Liberato Maldonado sigue vivo en el alma de los que lo quisimos y en el alma de aquellos que no lo conocieron, pero aprendieron a quererlo a través de la canción. A eso es lo que quería llegar, maestro. Usted dijo, no dejé que se muriera Liberato. Y Liberato está vivo en el recuerdo suyo, pero hoy es parte de todos nosotros. Claro. Bueno, apuntaste algo interesante, porque yo había hecho un poema, no una canción. Era más largo incluso. Era una poesía que yo hice. Pero no tenía destino de canción para nada. Y mis compañeros me decían, pero Miguel, ya que tocas la guitarra y compones, ponele música, porque como poema lo va a conocer poca gente. En cambio, como canción, por las radios y los medios, va a llegar a mucha más gente. Y bueno, así fue, le puse música, no me importó si la música era folclórica o no folclórica, yo le puse el traje que creí que le correspondía a ese cuerpito de mi letra. Sí, fíjate que no lo cuestionó nadie. Nadie, pero parece blues, parece aire de milonga, parece balada. ¿Qué me importa si era la ropa que necesitaba? Y lo demostró después el éxito de venta que tuvo el disco, que fue algo impresionante y figuró en los primeros puestos del ranking por muchos meses. ¿Sí? No, complete, después le quiero hacer una pregunta. Sí. Incluso estuvo fácilmente 6 meses rankeado dentro del sexto. Pero, ¿seis meses? Sí, cuando estuvo como primero en el ranking, por ese tiempo se hacía un ranking que claro, salía en el diario. Sí. Y estuvo por encima de Quereme, Tengo Frío, de Marilina Ross, creo que cantaba ese tema. Sí, me parece que sí. O Sandra Meano, yo no me acuerdo. Y por un tema de los VG's. Bueno, sacaron 3 ediciones de ese disco, siendo que el director de la compañía me trató de convencer de que no grabemos ese tema porque fue el primer tema profesional mío. Que no, Miguel, porque usted tiene un cantor de oficio, usted tiene un homenaje a la vida y este tema es triste. Es de una persona que conoció muy poca gente en el sur de la ciudad de Santa Fe. Y nosotros hacemos discos para el país. Bueno, digo, pero hay un compromiso de honor mío con ese chico que yo quise tanto. O grabamos ese tema primero y después grabo todos los que usted dice en un disco de larga duración, o no grabo en esta compañía. Y bueno, estaban interesados y me cumplió. Después se llevó la sorpresa del siglo, porque cuando yo vuelvo a la empresa, después que salió el disco y se vendía como masita. cuando vuelvo a la empresa, prácticamente había una alfombra roja para mí. Y antes de entrar al despacho del gerente, estaba mi disco del donde estaba el ilustrador. Y al costado, los Laicas. Y Hugo Díaz, el mago de la armónica, porque mi disco era el que más estaba vendiendo en ese momento. Y me pasó en la Polygram también, con Por Este Amor Sin Tiempo, cuando saco el disco de Andar Cantando Emociones en la Polygram, también arriba en los primeros 3 meses, al costado, Mercedes Sosa y los VG's. Qué vale. O sea, en ese sentido, No me puedo reprochar nada. Lo quiero invitar a comer, maestro. Lo quiero invitar a comer. Le pago un asado. Mira lo que le digo. ¿Sabes lo que el Pastor Los Santos? Dice, un señor, dice, increíble, le mando toda mi luz, Pastor Los Santos, que nos está mirando. Dice, un señor, uno de los tantos músicos creadores de nuestra cultura, tan poco reconocido. Dice, toda mi luz para Miguel Ángel. Eso le quería preguntar también porque tiene que ver con si hay algo nuestro también en la cumbia, ¿no? Sí. Algo bien santafesino. Hoy Mario decía el tema de que subió a tocar, a cantar. Con un referente, como es Coti Hernández. Sí, además los Palmeras grabaron 3 temas míos. Grabaron lo quería decir, los Palmeras, y también usted autoría de un tema chamamé, ¿se llama? Sí. Exactamente, que grabó con Sergio Torres. Ah, sí, sí.
Bueno, Sergio Torres, no te lo mencioné porque todavía no sé el destino que tuvo, pero sí lo grabamos juntos. Está mirando ahí Sergio Torres también, que le mando un gran saludo y orgulloso de que también haya grabado ese tema. Ah, ¿no? Bueno, no lo mencioné por ese motivo, porque tenemos que ver si no lo grabamos de nuevo o si está en condiciones de ser editado. Creo por eso no. Sí, creo que va así, pero está también recibe bueno, saludo. Un abrazo enorme para Sergio, que lo considero un cantorazo y un artista. Un referente prestigioso de la música tropical de Santa Fe. Bueno, lamentablemente el tiempo nos corta. Lamentablemente el tiempo nos corta. Yo calculo que yo me quedaría todo un programa. Pero bueno, muchísimas gracias, Miguel. No, gracias. Y tiene las puertas de nuestro programa abiertas para cuando quieras. Sí, déjenme decirle simplemente que me sentí como en casa. Muy, muy cordialmente recibido. Y una nota de importancia: no me preguntaron tonterías. Que eso es lo importante para mí. Que pregunte. Le agradecemos el piropo a nosotros. No, no, pero así me gustan los reportajes con sustancia, con donde uno puede descubrir el alma propia también, ¿no? Otros te preguntan: ¿y dónde va a actuar? ¿Y cuándo? ¿Y cuántos años tenés? Y no es eso. A un artista, qué sé yo, a un creador. Creo que se le debe tratar de sacar el corcho de la botella. Muchísimas gracias, Miguel. Lo tenemos con un aplauso, Miguel. No, por favor, maestro.